Bueno, gente, en el día de hoy, sábado, vamos a empezar con los streamings de las Scoop. Pues nada, Scoop 33 High, $1,050 de entrada, Progressive Knockout, ¿vale? Lleva funcionando este, o sea, lleva jugándose ya 43 minutos, me voy a apuntar ahora mismo. Y aquí en el Knockout de 1000 pavos he flopeado un set, un top set bien rico, colcaleando cutoff contra este. En el flop voy a hacer un tercio. Aquí acabo de pinchar póker en el turn, nada más y nada menos. Aquí este tiene una pareja baja muy a menudo. Voy a ir a por él, creo. Pero no sé. A ver, aquí con dos proyectos de color, ¿cuál es mi estrategia cuando yo donkeo en el flop un tercio y juego el turn? Creo que técnicamente en el turn lo que yo tengo es un rango que se empieza a polarizar a partir de que cae este 9. Y yo aquí apostaré supermanos, en principio. Y faroles. Nope. Es un cooler. Nos doblamos ahí de forma muy agradable, la verdad, con este póker de 9 contra el full house. Bueno, espérate, voy a jugar esta primero. Tengo aquí reyes en el 1000 knockout. Fantástico el call, me interesa que haya más dinero muerto. Y nada, aquí simplemente con el bote ya 7 bebés voy a ir all-in con las 22 que tengo. A ver si tenemos suerte y doblamos ahí. Perfecto, va all-in. Y nada, vamos por delante. Necesita... ¡Buf! ¡Buf! Han aguantado. ¿Qué aguantaron? Estaba dura la cosa ahí, ¿eh? En este torneo, teniendo recompras como tiene y quedando un registro tardío todavía de una hora más, cobrarán 71 de momento. Quedamos 200. O sea, está todavía en fases iniciales el torneo. Bueno, 1000 pavos knockout. Tengo 10, gente. Aquí se va un tío link contra mí. Muchísima acción. Me han pinchado un rey, uno. O sea, tenía una super mano aquí, la verdad. Joder, macho. Vale, el 1000 knockout tengo oportunidad de recomprarlo todavía. Voy a hacerlo rápido. Tengo a rey en el 1000 knockout. ¿Cómo la juego? ¿Limp push o open push? Creo que open push. Con 15 bebés, los as reyes, as damas, as jotas off, cosas así, muy a menudo quieren ser open push. No tengo claro exactamente esta, pero creo que está bien. Nos paga. Es un flip. Cae el rey. Me gusta. Dobladita en el 1000 knockout. Subo a 35 ciegas, ni tan mal. Y este a 7 lo voy a subir. Y aquí... A ver, el Drawing Dead aquí... Puede estar presionándome con un millón de manos. Yo sé que aquí es correcto irme all-in y presionar a tope con este tipo de ases. ¿Cuántos quedamos para premios? Eso me gustaría mirarlo. Cobran 80. A mí me parece muy razonable que este tío aquí me esté presionando con cualquier puta mierda todo el día en el 1000 knockout. Y yo sé que este forbet es correcto, así que lo voy a hacer. Por la forma en la que se construyen los rangos de 3-bet en button contra cutoff y este tipo de posiciones, con este tipo de stacks, estos all-ins son imprimir pasta en estos momentos. El rival se tira, como era predecible, y subo a 43,4 bebés. Pues nada, fantástico. 350.000 fichitas en el 1000 knockout de las 100.000 iniciales. Quedamos 117. Cobran 80, premio mínimo de 1.100, premio máximo en este torneo de más de 100.000 seguramente con los knockouts. Y ahí estamos. Aquí voy a jugar call. Muy interesante. Aquí check. Bueno, aquí he jugado Chess Call. Está apostando de nuevo. Este era un 3-way pot en el flop. Puedo pagar otra vez. Y en este river jugaré Check Fold, vaya. Putada situación. Bueno, bajamos a 18 bebés. A falta de 106 en el 1000 knockout. De 30 a 18 con esa top pair que me han obligado a foldear en el river cuando completo color. Bueno, 700 pavos en bounties, bowling por 5,5 bebés. Amigos, 700 pavos en bounties. Yo creo que dominándole seguro con la mano que tenemos, me quiero ir all-in ahí. Deseadme suerte. Así no nos paga Dex. Sería lo ideal que no lo haga, que tenga una banana. Y nada, dominamos. Bien, 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 bien. Ganaremos. 13 bebés y 900 pavos han sido, creo. Pues sí, 720 pavos le hemos sacado. Fantástico. Por fin enganchamos a alguien, con pasta. Por fin.
Ahora también mi bounty es más atractivo. Tengo 610 en la cabeza. Volvemos al 1000 knockout. Voy a defender este 9-10. Pareja media, ok. La vida es una fiesta. Este es el de la mano del Damajota. Está hiper gordo el hijo de la gran... Va con 180 bebés, una barbaridad. Será chip leader seguro. Jugar chascola aquí. Tan divertido. ¿Y cómo la juego ahora? En esta mierda de river. Es innecesario farolear esto. Voy a chequear, creo. Por cierto, H3D Print, muchas gracias por la suscripción. Krypton, muchas gracias a ti también. Aquí está representando dobles o escalera o color, ¿no? ¿Cómo de probable es que tenga esas manos y no cualquier puta mierda por abajo? Creo que es muy probable que cualquier pocket pair de 12 a 9 me esté haciendo esto, la verdad. O cualquier 8. ¿Qué chequea en el turn? ¿Qué tiene sentido que chequee en el turn y que apueste en el river? Cualquier pocket de mierda, as highs y manos con una dama, o sea, escaleras. Dama J, rey dama ni de coña. Creo que aquí hay más faroles de lo que parece, me cago en su puta madre, ¿qué hago? Voy a pagar con dudas. Ah, he pinchado color, mala suerte. Me lo puso barato también, la verdad. Bueno, 6 es ahora. Esta va a ser un re-robo. Es que de 2 a 9, yo bloqueo un 9. Pero de 2 a 9 hay mucha cantidad de faroles ahí. Vamos para allá. Esa es mi suerte. Nos paga. Joder, ahí tiene rey, tío. Pero le pinchamos un 6, cuidado. Y casi nos pincha el color, pero no, al final no. Bueno, nos hemos tomado nuestra pequeña revancha contra el amigo. Y ahí seguimos en el 1000 knockout. Y aquí tengo un rey J en el 1000 knockout. Contra el hiper deep este. Que voy a defender. Buen flop. Nada, call down. Se puede inmolar con faroles, presionándome a todo. Supongo que call down esta mano, no me puedo escapar de ella. Poco probable. Veremos. Ya empiezan a caer cartas bonitas. Vale. ¿Hasta qué punto puedo llevar esta J? Este bet me gusta mucho de farol. Porque pone a los 3s, a los 5s y a las gachas en un spot de mierda que flipas. Bueno, pagar. Y a ver qué hace este. Y aquí ha chequeado y ha ganado. Bien. El farol que me ha hecho en el turn, que era un farol con as-rey, tenía el objetivo de sacarme del bote de un 3, de un 5 y de las gachas de abajo. Y en el river, cierto que no tenía muchísima credibilidad para seguir apostando, tras haber apostado tan pequeño en el turn. Y el tío con buen criterio a fold ha chequeado. Para mí sería una situación muy fea, pero habría que ver qué hago en el river si me apuesta de nuevo. Bueno, seguimos a 46 bebés en la media. En el 1000 knockouts este. Medio millón, 50.000 fichas. Y nada, luchando el torneo. Este le dará mucha pasta al ganador. Eso seguro. Bueno, aquí tengo un combo draw muy bueno que voy a check pushear en el turn, ¿vale? Si me apuesta en el turn, le voy oliendo. Con suerte tendré algunos faroles que foldeen y otras manos que me pagan. Pero incluso cuando me paga, tengo muchas posibilidades de hitear algo en el river, así que aquí hay que ir all in. Foldea, cabrón. Me paga. ¡No! ¡No, tío! El único que me podía eliminar, cabrón. Y me tiran el combo draw de la historia del siglo. Bueno. Nos llevamos un premio de... ¿Cuánto ha sido? 1434 ha sido el premio total de este torneo, ¿vale? Y ahora vamos a centrarnos en este torneo, que también está en premios. Voy el 54 de 76 en un torneo en el que ya tengo asegurado 1100 pavos y en este torneo. Este es el más gordo del día. Este torneo el ganador se lleva más de 100.000 pavos. El día 1 se rompe después de 8 horas de juego. Si consigo clasificar este torneo para mañana sería fantástico, así mañana tenemos otro bolón más que jugar y tengo que sobrevivir una hora más para clasificarlo, básicamente. Bueno, deseadme suerte que tengo damas. Estas son buenas. Hay Michael, 1, 2, 3. Voy a Japón en noviembre por primera vez. ¿Alguna recomendación? Te digo, si ganamos la mano de las damas. Vamos a ver. Se tiraron todos. Recomendación, cuando llegues a Japón, en el aeropuerto, damas otra vez. Te quedaste sin respuesta. Bueno, amigos, subimos. Dos ciegas con dama dama. Vamos a ello. A ver qué hace hacia grande, nos defiende. Ok.
Aquí voy a hacer un tercio. Si hace chess race, iré all-in y ya está, no me voy a complicar. Si tiene 7-7 me la voy a comer y ya está. Pero aquí yo creo que quiero ir all-in y a tomar por culo. Esta es la típica que puede ser un 7, la verdad. Pero es que ¿cómo la juegas? ¿Alcohol y luego te tiras a veces? Voy a hacer una tricada a 10. Porque creo que puede tener alguna gacho fea y quiero motivarle a ir all-in a veces en la vida, pero vamos. Por suerte no tenía un 7. Pero vamos, es la típica mano que su rango también debería tener algunas manos stackeándose que no sean 7. Por eso también obviamente he resubido, si no solamente haría call. ¿Qué hotkeys utilizas? Tengo un vídeo para eso en la web. Pero bueno, he usado hotkeys para apostar y para muchas cosas. Vale, ¿aquí qué hago? ¿Hago call o hago all-in? Voy a hacer all-in y ya está. No me disgusta el all-in, la verdad. O sea, me sorprendería que no me pague con 10 o 9. Ahí está. Bien. Bien. Fantástico. 55 cieguitas. Bueno, rey dama de corazones. Contra este jugador en esta posición, yo creo que me gusta jugarle al Colcal más que al Freebet de esta mano. En este momento del torneo. Me interesa también reducir varianza contra un tío que tiene potencial de eliminarme, vamos. Le voy a jugar al Col. Salvo que este call calés, entonces la historia sería distinta. Call. Si este Baolin ya vemos qué hacemos. Baolin al final, ok. Bueno, si este se tira, le pago. Y si este paga, pagaré también, creo. Bueno, me saca del bote a hostias, básicamente. Este tiene a rey, el otro a 10. Me parece bien lo que ha hecho. Me gusta que me saque del bote con A10. Debe hacerlo. Me obliga a foldear manos como rey dama. Quedamos 51. De momento, vamos, tengo asegurado $1,367. Y aquí tienen los premios. Es un torneo knockout, así que el primer premio será este premio más todas las recompensas acumuladas hasta ese punto que hará que el premio supere los $100,000, básicamente. Aquí con rey J, vamos a subir. A 2 cieguitas. El jugador de la ciudad grande tiene 1.200 pavos de bounty y 13 bebés. Me colcalea a Drawing Dead, que tiene $562 de bounty. Y el Filus es el más peligroso y por suerte ha foldeado. Este va all-in, me voy a aislar con él, a ver si pillo sus 1.200 pavos. A ver si este se tira. Me tendió una trampa el hijo de puta y me domina cada uno por un lado. Este me domina con el rey y el otro con la J. Me cago en su vida, macho. Bueno, mala suerte, sin más. Había que intentarlo. Vale, creo que se acaba el día ya. Pues nada, al final me he clasificado para el día de mañana, pero con 9 putas bebés de mierda. Eso no es lo ideal, la verdad, pero bueno. Menos da una piedra. Por lo menos estoy dentro de premios. Quedando 39. Me llevo ya $1,600. Aparte de eso, llevo 718 ya en premios. De bounty me refiero. O sea que en total más de 2.500 pavos en premios ya en este torneo. Está bien. O sea, lo que os digo, menos de una piedra. Bueno, gente. Ya estoy aquí con vosotros para un nuevo día de torneos. Y empieza el día 2 del knockout, ¿vale? Vale, creo que esta tengo que pagarla para jugar a hitear y check pushear si conecto. Vale, tengo un check push cómodo. Deseadme suerte. ¿Protejo? No sé. Estoy committed contra él. Además, ya sabemos que es un tricazo que flipas. Le voy a denegar equity aquí, ya está. Si tiene una más mala suerte. Nope. Bien, ganamos. Bueno, deseadme suerte a ver con estos 5 que hago en el día 2 del 1000 knockout. Y aquí se viene un open push. Deseadme suerte. Me van a pagar luz porque tienen knockouts que ganar. Hay que tener eso en cuenta. Y aquí he flopeado escalera en el pequeño este, pero esta mano es más importante y me juego más en ella, así que vamos a apuntar a esto. Me paga este, ok. Es un flip. Necesitamos un 5. Pues nada. No ha habido suerte. Bueno, ya sabíamos lo que iba a pasar aquí fácilmente, ¿no?
me he acabado llevando $1,648 más 718 en bounties, ¿vale?